Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Quisiera saber quién no se detuvo alguna vez a mirar a un niño o una niña leyendo. Si la respuesta es yo no, me atrevo a decir que se perdió una imagen que atrapa y que recomiendo transitar esa experiencia cuanto antes. Para hablar de la adquisición de la lectura inicial, invitamos a la licenciada Mariela Caputo, que hace bastante más que mirar a niños leyendo y que precisamente de eso le voy a pedir que nos hable. No sin antes agradecerle que me permita acompañarla en este encuentro. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Dije que haces bastante más que mirar a niños leyendo. Y lo dije porque tengo esta publicación de tu autoría que nos acerca al momento en el que descubrimos la lectura. Contame, ¿qué te ocupa? Y permitime un primer interrogante. ¿La lectura es un descubrimiento? Bueno, como vos lo dijiste, soy licenciada en psicopedagogía y en realidad de base maestra jardinera, o sea, es mi primera profesión. Y bueno, a través de la psicopedagogía y el contacto con los chicos en el jardín es donde empecé a interrogarme sobre cómo un chico accede a habilidades como la lectura. Si uno se pregunta por qué en el jardín y desde el jardín, sí, ya se empieza a trabajar desde esa edad en todo lo que tiene que ver con habilidades previas a la adquisición de la lectura. Y bueno, ahí pude unir mis dos profesiones, ¿no? Donde además de la psicopedagogía pude agregar mi pasión por una nueva área que descubrí en esta última etapa, en estos últimos 10 años de mi carrera profesional, que es la neuropsicología. Y bueno, ahí lo que hice fue desarrollar una investigación sobre cómo un chico accede a la lectoescritura jugando, ¿sí? O sea, cómo hacer desde las primeras etapas, incluso desde las primeras salitas de jardín, para diseñar estrategias adecuadas para que ese niño pueda acceder luego a la lectura. La verdad que es muy interesante esto que vos decís, ver cómo un chico se va apropiando de este lenguaje oral y de a poquito va descubriendo ese lenguaje escrito. Así que es donde empecé a diseñar esta investigación, bueno, que ahora ya tiene un lugar un poco más intenso en el trabajo, porque se desarrolló después un cuadernillo de actividades y un método que lo desarrollamos en los jardines donde yo trabajo. Yo dirijo un jardín en una organización educativa que se llama Diálogos, Emprendimientos Educativos, y es ahí donde trabajamos con los chicos y aplicamos estas estrategias.
Hay una palabra que me inquieta cuando se la asocia al aprendizaje. Esa palabra es éxito. Para salvar en parte esa inquietud, quisiera saber cómo comprueba un docente cuando un niño o niña accedió exitosamente a la lectura. Bueno, el éxito de la lectura en realidad nosotros lo llamamos así porque quiere decir que un chico llega a acceder a poder descubrir, esto que me preguntaste antes, el descubrimiento de la lectura. El descubrimiento sería llegar a poder encontrar en un texto, en una palabra que ese chico lee, un contenido, una información. Para poder acceder a ese proceso, ese chico tiene que atravesar un montón de obstáculos que le producen un desafío muy, muy grande. Por eso ese descubrimiento no lo puede hacer solo. O sea, tiene que haber un docente, un profesional al lado de él que lo acompañe. Incluso, no solo ahora estamos hablando de chicos, pero en realidad en un adulto también. Un adulto solo no aprende a leer. Tiene que aprender acompañado por alguien que lo estimule, que prepare todo lo que tiene que ver con ese andamiaje para llegar a la lectura. Porque, bueno, el descubrimiento de la lectura tiene que ver con encontrar acceso a un código escrito que es creado por el hombre. O sea, no es algo que se aprende naturalmente, sino que tiene que tener un contexto o condiciones necesarias para poder acceder a esa información. Y la verdad que para poder entender que ese chico llegó exitosamente a la lectura, hay que evaluar. O sea, nosotros lo que hicimos en esta investigación fue justamente poner a prueba a niños que seguimos desde muy chiquitos, o sea, en el proceso de nivel inicial, los seguimos hasta la primaria, donde se puede evaluar cómo esas funciones básicas de aprendizaje de la lectura se ponen en práctica. Entonces, lo que hicimos fue tomar pruebas o test, administramos test para poder evaluar el nivel de comprensión lectora, fluidez lectora, que son aquellas habilidades que más se piden en la etapa de educación primaria, y comprobamos que los chicos que habían procesado todo este método en jardín, donde habían trabajado con habilidades cognitivas previas a la lectura y habían jugado con toda esta estimulación, tenían mejores resultados, o sea, mejores niveles de resultados en las pruebas que los chicos que no lo habían tenido. E incluso sumamos a la investigación una variable más, que es chicos que accedieron al jardín maternal. O sea que había una diferencia significativa entre los chicos que no habían ido al jardín maternal y los chicos que sí habían ido al jardín maternal. El contexto que rodea a ese niño cotidiano favorece el aprendizaje futuro de habilidades como, por ejemplo, la lectura, que es bastante compleja, ¿sí? El cambio de la denominación de las guarderías, hoy llamadas jardines maternales, como bien referías, creo que es un cambio que implica algo mayor que una modificación de la nominación. ¿Esa guarda tiene características diferentes en lo que atañe a la actividad de los niños y los docentes? Y hay bastantes cambios en relación al nombre, no es solamente cambio de nombre, pero tiene que ver con qué pasa dentro de esas instituciones. O sea, las primeras llamadas guarderías que se iniciaron hace unos años, cuando empezó a cambiar la realidad de las mamás que trabajan una cantidad de horas mucho más prolongadas que antes, empezó a aparecer la preocupación de instituciones, tanto privadas como públicas, empezar a pensar en que los lugares donde los chicos tenían que estar durante el día cuando sus mamás trabajan, tenían que tener una transformación. O sea, no podían ser solamente un espacio de asistencia física o de necesidades básicas, sino que tenía que tener un plus de estimulación y bueno, convertirse en instituciones educativas, y por eso ahí se transforma y se empiezan a llamar jardines maternales o jardines materno-infantiles. Un jardín materno-infantil lo que tiene de distintivo es que, bueno, todo el equipo de trabajo, el docente, los directivos y también a los papás, o sea, tienen que estar involucrados en ese sistema donde todas las condiciones que ese bebé tiene que tener desde que ingresa a esa institución tienen que propiciar que ese niño se desarrolle, ¿sí? Estamos hablando de
bueno, también premisas que vienen de organizaciones mundiales, donde se habla del desarrollo infantil temprano, como que estas primeras etapas de la vida son cruciales para lo que es el neurodesarrollo y, bueno, dejan en cierto modo huellas en lo que es la vida futura, ¿no? En lo que es salud física, social, emocional y, bueno, también en el desarrollo cognitivo. Para mí, un jardín maternal que realmente quiera llamarse jardín maternal, porque puede llamarse jardín maternal, pero no cumplir con las expectativas que debería tener, tiene que tener como objetivo, bueno, tener un proyecto pedagógico institucional, comprometerse con la capacitación docente, porque el docente tiene que conocer cómo aprende ese niño, justamente cuando trabajamos con programas como este, donde se trabaja sobre estimulación puntual de alguna habilidad, en este caso la lectura, que es un sistema muy complejo, funcional de nuestro cerebro, necesita saber, tiene que saber, tiene que tener datos, tiene que tener formación y bueno, si bien esa formación por ahí no está en este momento tan pautada en los profesorados, porque la neurociencia es algo bastante nuevo, es una disciplina bastante nueva, tiene que ver con cómo el equipo directivo de esa institución, las personas que deciden armar ese jardín maternal, predispongan la capacitación docente. Y bueno, y ahí va a ser realmente eficaz el trabajo y no se necesitan muchos recursos, se necesita realmente conocimiento, motivación y bueno, buscar que ese escenario donde ese niño pasa muchas horas realmente sea el mejor, ¿sí? Al igual que éxito, el término calidad expresado sin una referencia es un concepto que merece atención. En el capítulo primero leemos que la calidad del jardín determina en gran medida el futuro de esos niños. ¿Determina o condiciona, Mariela? Y ahí hay un dilema, porque en realidad lo que hace el contexto de donde el chico permanece, ya te vuelvo a repetir, varias horas, condiciona que ese chico desarrolle determinadas habilidades o no, trae un montón de bagaje innato, o sea, trae un montón de factores genéticos que tienen que ver con cómo esa familia también elaboró estimulación dentro de la casa, pero el contexto en el que se va a desarrollar ese bebé, ese niño en el jardín va a ser realmente determinante para su futuro, ¿sí? Puede pasar que las condiciones estén muy bien dadas y que, bueno, por alguna cuestión particular de ese bebé o ese niño no se realice realmente la determinación de ese desarrollo puntual, pero tendrá que ver con alguna discapacidad o con alguna dificultad puntual de ese niño. La verdad que estamos seguros y además hay investigaciones que lo justifican, que cuanto mejor se da el contexto donde ese niño, o sea, cuando ese contexto es estimulante, va a haber mucho más desarrollo de habilidades y bueno, además mucho más conexiones sinápticas en su cerebro. Un bebé nace con un grupo de células nerviosas muy chiquito, o sea, hablamos de 100.000 millones, que en realidad no es nada para el cerebro, y puede llegar a terminar y conectar más de 2 billones de células entre sí y formar nuevas redes neuronales, que a eso es a lo que apuntamos, ¿no? Que sobre ese el tema aprendizaje se desarrolle. Pero me gustaría ahora formularte la siguiente pregunta. Sabemos que existe más de un modelo de enseñanza y aprendizaje y que los modelos se sustentan en las concepciones de las ciencias o de las disciplinas científicas. ¿Cuál es el marco teórico del plan estratégico para la adquisición de la lectura inicial? Bueno, en realidad cuando empezamos a pensar en el marco teórico de este plan, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que saber un docente de nivel inicial para poder conocer cómo aprenden sus alumnos? Y empezamos a preguntarnos y a investigar sobre las teorías que venimos, o sea, ya vienen en la trayectoria de la formación de un docente. Generalmente uno aprende a acercarse a esos alumnos
desde la psicología del aprendizaje, desde la psicología cognitiva, porque nos explican esas teorías cómo aprende ese niño y qué necesitamos para poder diseñar nuestras estrategias metodológicas. Pero nos faltaba algo porque sabíamos que teníamos que diseñar estrategias que tengan que ver con el neurodesarrollo, porque estamos en un periodo de desarrollo crítico, se llama así a la etapa de la primera infancia, en relación al desarrollo del cerebro. Entonces empezamos a sumar información que viene de las neurociencias. Si bien no trabajamos directamente con neurociencias en el nivel inicial, sí armamos un nuevo concepto que tiene que ver con la llamada neurodidáctica o neuroeducación. La neuroeducación se utiliza en neuropsicología para todo lo que tenga que ver con rehabilitación cognitiva formal, cuando hay una dificultad de algún paciente lesionado o con alguna patología física que tenga que ver con alguna lesión en su cerebro. Entonces se elaboran estrategias para rehabilitar esa función que está comprometida. Nosotros tomamos un poquito de ahí, más un poquito de la psicología del aprendizaje, y empezamos a trabajar con este nuevo concepto que es la neurodidáctica. Entonces, lo que hacemos es diseñar estrategias que estimulen distintas funciones. En este caso, en el plan estratégico de adquisición de lectura inicial, lo que hacemos es contarle a los docentes, bueno, cómo se procesa todo el aprendizaje de la lectura en el cerebro de un niño, bueno, o de un adulto si empieza a leer de grande. Y le explicamos qué tiene que trabajar con el niño. Y lo que hacemos es que ese docente diseñe e invente juegos para poder llevarlo al aula, porque el aula tiene además otros requisitos, que tiene que ser un espacio motivador, tiene que haber... no es una estimulación individual, es una estimulación grupal, y tampoco lo llamaría tanto estimulación, sino lo llamaría diseño o educación adecuada, ¿sí? Si tuviera que explicar qué ocurre en el cerebro, diría que en él tiene lugar un complejo sistema de células nerviosas, pero esa representación no alcanza para poder comprender la premisa según la cual el aprendizaje estimula o modela, mejor dicho, modela el cerebro. ¿Cómo ocurre ese modelaje? ¿O cómo es posible ese modelaje? Bueno, esto que te contaba, nosotros nos encontramos con un niño muy pequeño que tiene un cerebro en vías de desarrollo. Es un cerebro inmaduro que tiene... capacidad para poder absorber información, apropiarse de información, y lo que hacemos es diseñar estas estrategias para que esa información logre establecer nuevas conexiones neuronales, nuevos circuitos o redes de conexiones neuronales. Pero el gran secreto, que ahí es donde llegamos a los docentes y podemos apropiarnos también de la información o la formación que ellos tienen de los profesorados y de la experiencia, es que tenemos una gran ayuda. Los chicos pequeños aprenden mucho y muy bien a través de los sentidos, porque justamente en esta etapa de primeros años de neurodesarrollo, el cerebro requiere de ese tipo de contacto con el ambiente para poder incorporar información. Por lo tanto, lo que hacemos es contarles a los docentes que las actividades o las estrategias tienen que ser organizadas a través de estimulación sensorial. Esa estimulación sensorial lo que hace es generar un impacto en el cerebro de innovación, porque el chico se motiva y focaliza mejor su atención cuando se proponen actividades obviamente con muchos colores, con sensaciones táctiles, auditivas. Y bueno, como el cerebro del niño tiene una capacidad muy típica de las primeras etapas, que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal en realidad se da durante toda la vida, pero en la primera etapa del neurodesarrollo tiene como mucha más... tiene muchas más posibilidades este cerebro de continuamente organizarse, armar nuevas redes.
generar más aprendizajes. De hecho, es la etapa de mayor desarrollo, si nos ponemos a pensar, del lenguaje, el desarrollo motor, el desarrollo de todo lo que tenga que ver con habilidades cognitivas y también sociales, se dan los primeros 5 años de vida. Entonces, se lo adjudicamos a esta capacidad que tiene nuestro cerebro. La plasticidad neuronal nos permite que enseñemos un nuevo contenido, que ese contenido se repita, porque esa es la forma que tiene de aprender el cerebro, con la repetición, la sistematización, o efecto de dosis, como se dice en neurociencias. Ese es el gran secreto que tiene que tener el docente para poder diseñar las actividades. A veces no sirve con enseñar una actividad una vez, aunque haya sido muy novedosa o divertida o entretenida. El docente se queda muy contento, satisfecho por cómo salió la actividad, pero si esa actividad con ese contenido no se vuelve a repetir, en realidad lo que pasa es que esa conexión, al no volver a ejercitarse, no volver a reentrenarse, entre comillas sería ese entrenamiento, se pierde, se debilita. Entonces se pierde. Una vez que aprendemos a leer de manera mecánica, necesitamos comprender. Uh-huh. ¿Cuándo termina entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura? Bueno, justamente cuando una persona, sea un niño o un adulto, logre comprender lo que está leyendo, ¿sí? Ahí es donde uno dice, el proceso de alfabetización está logrado. Los procesos o los mecanismos que se ponen en juego para llegar a la lectoescritura están alcanzados. Cuando un niño lee mecánicamente, parece que está leyendo, porque en realidad está decodificando las palabras, pero en realidad cuando terminó de leer la oración y le preguntás de qué se trata lo que leyó, no se acuerda, no lo entiende, porque está poniendo en juego procesos previos a lo que es el acceso a la comprensión. Un lector ya más desarrollado, más hábil, logra leer, por supuesto, con mayor fluidez un texto y captar rápidamente la comprensión de ese texto, porque ya pasó por todas estas etapas previas de jugar con esta conciencia fonológica, de codificar esas palabras, hasta que logra automatizar los procesos de unir y descomponer las letras, o sea, las palabras, adentro de su sistema lector. Y todas esas palabras se van grabando en un sistema que se llama léxico, y simplemente cuando uno lee, activa toda esa información y aparece solo. Entiendo que hay varios factores que pueden incidir en el fracaso del proceso de la lectura o de lectura. Te pido que marques él o los más destacados. El fracaso tiene que ver justamente con la metodología, porque muchas veces, si bien un niño que tiene capacidades de desarrollo intelectual acordes a la edad, y uno sabe que su nivel de inteligencia le va a permitir acceder a la lectura, lo que puede pasar si el método que se utiliza no es el adecuado es que no llegue a tener este famoso éxito que hablamos en relación a la comprensión, en relación a automatizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reglas ortográficas. Hay diferentes métodos de acceso a la lectoescritura. Para mí, en realidad, por mi experiencia como psicopedagoga y como ¿Cuáles son las que aplica el plan estratégico para la adquisición de la lectura inicial? El plan estratégico toma como base los métodos que se orientan más a los procesos fonológicos o fonéticos, o sea, que apuntan a que el chico pueda entender cómo es esta conversión grafema-fonema. O sea, que los sonidos del habla que él entiende y que utiliza cuando habla tienen una traducción en el lenguaje escrito. Y de a poquito uno va haciendo que tome conciencia de que ese lenguaje oral tiene que llegar al escrito transformando esos sonidos. Entonces trabajamos justamente con esta famosa conciencia fonológica, que es enseñarle a jugar con los sonidos. O sea, un niño, antes de aprender a leer y antes de llegar a un primer grado, debe por lo menos tener la capacidad de jugar con los sonidos de una palabra, y sin tener las letras incluso escritas,
que uno le pueda decir, si yo le saco la primera letra a una palabra, cómo queda, si le cambio la última, cómo queda, si, que pueda tener la capacidad para cambiar unidades en una palabra. Por ejemplo, si yo le digo mamá y le digo, si le saco ma y le pongo sa, que queda, y que pueda decir masa. Bueno, es un ejemplo muy, muy, muy fácil y muy simple, pero la idea es que el chico pueda jugar como con todas las variables del lenguaje oral para después acceder al escrito. En el mientras tanto se va trabajando sobre lo que se llama principio alfabético, conciencia alfabética, que es que entienda cuáles son las reglas del código escrito. Y también introducimos algunas herramientas de otros métodos como el método global. El método global en realidad es el que usamos los lectores que ya tenemos la habilidad, o sea, ya somos lectores que tenemos capacidad para tener fluidez en la lectura, entonces nosotros ya no leemos fonológicamente, leemos por una vía de acceso que se llama lectura global o lectura por impacto. Igual nosotros tratamos de que algunas palabras se incorporen por ese método, entonces se hace como un mix de métodos y además introducimos todo lo que tiene que ver con las neurociencias, que es saber que para procesar la lectura además hay que estimular la memoria, porque se necesita la memoria de trabajo para leer, la memoria auditiva, la memoria visual. Trabajamos sobre la percepción visual, que es una habilidad para poder justamente encontrar las formas de las letras, cuáles son las formas de las letras, reconocerlas. Y trabajamos sobre esta conciencia fonológica, silábica, y también la llamada conciencia léxica, que es la capacidad para poder entender cómo está organizada una oración en el lenguaje oral, y después es lo mismo traducido al lenguaje escrito. Sé que no viniste sola a este encuentro. En el inicio agradecí la oportunidad que me dabas de compartirlo contigo. Creo que por aquí detrás de cámara está tu hija, que tiene como objetivo en un futuro ser locutora y demás. Sí. Te voy a pedir que se acerque. ¿Qué le preguntarías vos a tu mamá? Vinculado con lo que es su actividad. Si te gusta. Si me gusta lo que hago, me encanta. Me gusta mucho y me gusta poder transmitirle a otras profesionales, porque esta experiencia que viví desde que empecé mis primeras etapas como maestra, ahora soy directora de un jardín, pero también soy profesora en la universidad, que quiero también agradecer la oportunidad de poder estar en ese lugar. Estoy trabajando en la Universidad de Flores con otras psicopedagogas que están transitando el camino, y bueno, creo que la motivación mía es la que quiero transmitir al resto de los profesionales que están en desarrollo para llegar a cumplir sus sueños y bueno, dejar una pequeña huella en el camino. Sé que tenés otros agradecimientos para hacer. En realidad tiene, bueno, mi agradecimiento es a Diálogos, porque es el lugar donde yo crecí profesionalmente y desarrollé esta investigación. Y bueno, como dije recién, a la universidad, donde tengo la libertad para poder seguir creciendo, investigando y profundizando conocimientos. Así que bueno. ¿A vos te gusta lo que hace tu mamá? Vos le preguntaste a ella, ¿vos te gusta? Sí, a mí me gusta. Ah, bueno. ¿Y cómo la sentís? ¿Cómo la ves? Más allá de mamá, como profesional. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que hace, que me ayuda, y yo la ayudo a ella, y me di cuenta de que es muy buena, y con los chicos y con todos. Mariela, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A vos también. Gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.